En nuestro bloque de salud, el doctor Agustín Blanco nos habla de glaucoma. Súper interesante esta nota, no se la pierdan. Doctor Blanco, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Hola Cristina, un gran saludo para vos y para toda la audiencia de tu hermoso programa. Bueno, hoy quiero que nos hable de glaucoma, controles y el seguimiento de esta enfermedad. Es un tema súper interesante el que hoy vamos a plantear, porque es una patología que, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no da síntomas. Vale decir, es una enfermedad silenciosa y que los pacientes no van a notar ningún tipo de alteración hasta que la enfermedad esté realmente muy avanzada. De allí viene la importancia de que nosotros concienticemos a la población de que todas las personas que tienen familiares con antecedentes de haber padecido o padecer la enfermedad, ya sea padre, madre, hermanos, abuelos, tienen que hacerse mayor cantidad de controles que la media, porque tienen esas personas con antecedentes familiares una mayor posibilidad de padecer esta enfermedad. Es una enfermedad crónica que va dañando en forma progresiva las fibras más periféricas del nervio óptico y por eso el campo visual de esas personas se va reduciendo, se va achicando y es que la visión central no está afectada hasta los estadios más avanzados de la patología. Por eso es la importancia de detectarla en forma precoz, así como muchas otras de las patologías oculares, pero haciendo la salvedad de que lo que se daña en el glaucoma, que son las fibras del nervio óptico, no se van a volver a recuperar. Entonces, tenemos también que hacer hincapié en explicar a los pacientes que este control y seguimiento del que estamos hablando no solo consiste en tomarse la presión en forma regular, que de hecho es uno de los pilares de hacer un buen control, pero también hay otras cosas que influyen, como ser estudiar el campo visual, hacer una evaluación anatómica del nervio óptico, se lo puede estudiar con lo que se denomina un OCT, por ejemplo, para ver cómo está la estructura de esas capas de fibra de la retina, hacer fondos de ojo en forma periódica, porque la visualización de lo que se denomina la papila óptica, que es el comienzo del nervio óptico, y el nervio óptico es el cable, para graficarlo de algún modo en una forma simple, que va a conectar el globo ocular con el cerebro. Entonces, hacer toda una evaluación exhaustiva de este paciente con esta enfermedad crónica, que en muchos casos puede andar muy bien solamente colocándose gotas, pero ahí suelen haber casos más rebeldes que pueden necesitar otras terapéuticas, y aquí te quiero hacer también una salvedad de que se ha venido haciendo más intensivo el uso de la aplicación de ciertos tratamientos con láser para determinados pacientes que muchas veces no se pueden controlar solo con gotas para reducir la presión ocular. Si bien es cierto, el tema del control ocular, de la presión ocular es importantísimo, también están los estudios complementarios, como te decía antes, campo visual y otros estudios más, que la frecuencia se va a ir viendo cómo se realiza de acuerdo al daño o no que tenga cada persona. No es lo mismo un paciente con un daño avanzado en su nervio óptico, en las fibras de su nervio óptico, que un paciente que no tiene daño en las fibras. Entonces, de ahí también radica la importancia de que el paciente charle con su médico oftalmólogo para saber cada cuánto tiene que hacerse los controles. No todos los pacientes responden a las mismas medicaciones que utilizamos regularmente del mismo modo. Hay pacientes que responden de un modo muy bueno
bajando mucho los valores de presión intraocular y hay otros que son más rebeldes. E incluso hay pacientes que ni con la primera línea de tratamiento, que son las gotas, ni con el láser van a lograr controlar su presión. Y hay algunos de estos casos que pueden llegar a tener un tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, a su vez, tenemos varias líneas dependiendo de lo que necesite cada paciente. Sin duda, doctor, el control es fundamental porque la realidad es que quien no se trate el glaucoma lo lleva a la ceguera. Es muy probable que algunos pacientes puedan terminar en la ceguera si es que no se controlan y sobre todo si están manejando valores de presión intraocular muy elevados. Pero van a ser los menos, afortunadamente. Lo que sí, los pacientes que se controlen mal o que no cumplan con la medicación van a tener un determinado daño de su campo visual y de las fibras de su nervio óptico. De ahí la importancia de recalcar que hay que cumplir con la colocación de las gotas y con los controles oftalmológicos regulares que se consensuarán con el médico oftalmólogo. Realmente quedó perfecto explicado, se lo agradezco mucho y seguramente la audiencia también está agradeciendo toda su explicación. Gracias, doctor Blanco. Gracias, Cristina, y un gran saludo para tu audiencia. Informó doctor Agustín Blanco, médico cirujano, especialista jerarquizado en oftalmología.